La abundancia de vacunas no es garantía de que hayan sido aplicadas. El doctor Iván Solano Leiva dijo que la decisión del gobierno de ceder su lugar en el mecanismo COVAX, que reúne a 172 naciones, que busca garantizar la vacuna para sus miembros, no es la más adecuada. Esto en momentos en que se registra estancamiento en la vacunación. La cobertura de vacunación de primera dosis en nuestro país hasta el 5 de diciembre es alrededor del 68% de salvadoreños han recibido una dosis y un 62.5% dos dosis, y anda alrededor de un 12 a 13% los salvadoreños que han recibido tres dosis. La variante Delta de COVID es la responsable de la mayoría de casos registrados en el país tras la alerta dada en agosto pasado. Sobre la variante Omicron, oficialmente no se ha detectado que haya llegado a El Salvador, aunque se sabe que es una variante leve, lo que puede ser una desventaja, dijo el responsable del Laboratorio de Virología de la Universidad de El Salvador. Pero es desventajoso porque los cuadros más leves la gente no consulta, son los menos diagnosticados, y son esos cuadros más leves los que les permiten al virus diseminarse más fácilmente. Los especialistas insistieron en que la vacunación con las tres dosis es necesaria para evitar que hayan casos graves de COVID-19. Pero algunas decisiones en la vacunación de niños menores de 12 años no serían las correctas. Es la misma vacuna, pero no es la adecuada porque no es el mismo componente. Probablemente no hay la misma cantidad de diluente y conservativos que tiene cada vacuna para que los efectos en niños sean, digamos, de menor efectos secundarios. Insistieron en que en población no vacunada existe más posibilidad del aparecimiento de nuevas variantes de COVID. Para Teleprensa, Canal 33, Carlos Domínguez.